Mira, estamos muy agradecidos de todo el trabajo que han hecho las iglesias evangélicas, todo el compromiso, todo el cariño también, y que se expresa en esta acción de gracia, esta acción de gracia que es una actividad oficial en este mes de septiembre, una acción de gracia donde se ha llamado a la humildad como forma de reencontrarnos entre los chilenos, en una acción de gracia donde se ha llamado a seguir construyendo un país más justo y donde se ha reconocido también lo que hemos hecho en Maipú los últimos años. Así es que en esta, mi última acción de gracia como alcalde en nuestra comuna de Maipú, la verdad que muy muy agradecido de cómo estamos partiendo y celebrando estas fiestas patrias, donde decimos siempre ¡Viva Maipú y viva Chile! Hoy hemos tenido una maravillosa acción de gracia donde le hemos agradecido al alcalde estos últimos 8 años que ha participado con nosotros, nos ha respaldado en muchas de nuestras actividades y nuestro deber es orar por las autoridades. La Biblia nos indica que tenemos que orar por nuestras autoridades y eso lo hemos hecho públicamente el día de hoy. Y esperamos que le vaya muy bien a nuestro alcalde en sus próximas intervenciones y también oramos para que la comunidad de Maipú siga creciendo, desarrollándose en todo nivel. Muchas gracias. Muy contentos de participar en esta acción de gracia aquí en la Catedral Evangélica de Maipú. Contentos porque es un momento especial para los maipucinos donde nos reunimos a orar por la comuna, por el país, por la familia, y eso nos deja muy muy contentos. Así que partiendo estas fiestas patrias, qué mejor que hacerlo con una oración para Maipú. Así que muchas felicidades en fiestas patrias y bendiciones para todos. Y un saludo para todos ellos y que esta acción de gracia sea de todo corazón por todo Chile y por la patria.